Hey, ¿qué pasa, damas y caballeros? Sean todos muy bienvenidos a otra partida profesional de la Champions Brawl. Así es, damas y caballeros, continuamos con la Champions Brawl aquí en StarCraft 2. Me pidieron que hiciera como una pequeña tablilla, gente, de cómo va la cosa hasta ahora. Así que les voy a colocar ahora en pantalla un pequeño resumen de cómo está la cosa mientras se los voy diciendo así como así. En primer lugar, desde el momento tenemos a Clem con 4 victorias. Empatados en segundo lugar tenemos a Bion, Serral y Trap. Los tres, mejor dicho, tienen 2 victorias y una derrota. Coincidentemente, todos contra Clem. Todos contra Clem. Ay, Dios mío, puta madre, se me ha perdido esto, lo siento. Ay, Dios mío, Dios mío. Ya, ahí está. Y por último tenemos empatados en último lugar a Reynor y a Zest, los cuales no han ganado ni una sola partida en este Champions Brawl. Dios mío, qué tremendo cómo está la cosa. Pero sí, así está la cosa, damas y caballeros. Está tremenda. Y ahora continuamos con este Champions Brawl. No sé cómo lo voy a hacer con la distribución. Yo creo que, miren, el plan es el siguiente. No sé si lo voy a llevar a cabo, no quiero prometer nada. Pero lo que sí quiero hacer es terminar el torneo para el viernes. ¿Qué significa eso, damas y caballeros? Significa que tendría que subir 2 partidas diarias, lunes, 2 partidas martes, primera semifinal miércoles, segunda semifinal jueves y la gran final el viernes. Semifinales y final van a ser, ¿cómo se llama? En serie. Recordemos que este es un torneo al mejor de uno, pero solamente la fase de grupos hasta ahora es mejor de uno. Tengo entendido que semifinal y final son, ¿cómo se llama? Al mejor de, no al mejor de uno. No sé al mejor de cuánto realmente. Probablemente al mejor de tres, ya que la idea del torneo es hacerlo corto, pero no lo sé. No lo sé, no lo sé, no sé. De momento todo esto es al mejor de uno, pero semifinales y final no es al mejor de uno, es con serie como tal. Así que la idea sería miércoles semifinal 1, jueves semifinal 2 y viernes gran final. Y eso sería, damas y caballeros. Ahora tenemos un enfrentamiento entre Serral y Bion para el desempate. Recordemos que empatados en segundo lugar, nuevamente tenemos a Serral, Bion y Trap. Los tres con 2 victorias y una sola derrota. No, 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 perdón, no, 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 me acabo de equivocar. Ahora que lo pienso, sí, me equivoqué, sí, Serral. No se ha enfrentado a Clem. No, 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 Serral no se ha enfrentado. Oh, qué fail más grande, gente. No, Serral no se ha enfrentado a Clem. Serral perdió en contra de Trap. Uy, así es. Serral perdió en contra de Trap. Trap y Bion sí perdieron en contra de Clem. Pero Serral perdió en contra de Trap. Y Serral no se ha enfrentado a Clem. No me lo puedo creer. Serral no se ha enfrentado a Clem. Uy, 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 y cuando se enfrenten va a ser increíblemente épico, así que atentos. Pero bueno, lo que nos compete hoy día, damas y caballeros, es Serral en contra de Bion. Como les dije, ambos con 2 victorias y una sola derrota. Y vamos a ver cómo lo van a hacer a continuación, porque Bion ha demostrado un Serg en contra de Terran espectacular. La verdad, ha sido pero increíble. La manera en que destrozó a Reynor fue impecable, la verdad. Oleada tras oleada con estrategias bastante interesantes, bastante innovadoras. Pero claro, ahora mismo en contra de Serral está eligiendo jugar muy estándar como lo estamos viendo. Está abriendo con 1-1-1, con expansión, un búnker por aquí en el low ground para poder mantenerse a salvo mientras transiciona a un mid game. Lo cual es bastante distinto a cómo se tomó el match en contra de Reynor, en el cual se veía muchísimo más confiado, muchísimo más dispuesto a innovar, a tratar cosas nuevas en contra de Serral. Dice, no, 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 aquí yo no me quiero arriesgar. Estamos empatados y el que gana aquí va a tambalear la cosa y se va a decidir el tema de las semifinales. Y como no quiere, obviamente, el jugador Bion a regalar un punto en contra de Serral, empieza a jugar lo más estándar posible. Que recordemos que esto es al mejor de uno, así que no puede darse el lujo de chisear primero y dar vuelta después la serie. No se puede hacer eso ahora mismo en este tipo de torneos al mejor de uno. Y vamos a ver cuál va a ser la tecnología que va a hacer Serral. Si tuviera que adivinar, diría inmediatamente Serral Veiling, que es lo más estándar en contra de Terran. Ya vimos, damas y caballeros, en GSL que el meta está cambiando un poquito, gente, y los Zerg están atreviéndose cada vez más a ir Kuka Ravager en contra de Terran, tal como lo hizo Rogue en contra de Marun al final de la GSL. Pero ojito que esto es bastante interesante, porque se viene Bion con un drop de una sola medida, con un Ciclón y 4 Marines. ¿Qué es lo que planea conseguir con esto? La verdad no tengo la menor idea que pueda hacer un drop de un Ciclón y 4 Marines, pero lo vamos a ver a continuación, porque se aproximan directamente a la tercera base. Hay una sola Queen, no, hay 3 Queen para defender, lo cual realmente es bastante. El Lock On se pone en el huevo, lo cual es el peor target posible, damas y caballeros, el peor objetivo posible para el Lock On del Ciclón. Así que lamentablemente es lo que tiene. No va a poder hacer mucho. Probablemente ni siquiera alcanzar a matar a este Amo Supremo. No, no alcanza a matar a ese Amo Supremo. Tiene que salir de ahí. Y de momento no le está saliendo muy bien el ataque al jugador Bion. Y ahora mismo se viene un Rombo y por parte de Serral, tremendo, gigantesco. Pero lo interceptan.
cuatro Helios y refuerzos Terran en forma de marines que vienen por parte del jugador Bjorn. Así que muy bien también por Bjorn interceptando a Zera, los dos jugadores leyéndose como un libro. Los dos jugadores, la verdad, bien potente. Y se viene por aquí Bjorn con cuatro murciélagos infernales y con esa medivac, damas y caballeros, que va a restaurar el HP de sus unidades, lo cual es bastante grande en estos momentos de la partida. Se viene por aquí Baneless, pero los Baneless buscan conectar directamente en contra de los marines. Los Zerlings los rodean por la parte de atrás. Lamentablemente mueren también lo que son los Hellbats. Estaban demasiado lejos de la medivac. Alcanza a pescar por aquí el ciclón y unos cuantos marines, pero lamentablemente las fuerzas de Zerlings siguen al acecho, damas y caballeros. Y simplemente repelen al jugador Terran de una manera bastante rápida. Bastante facilita, debo decir, damas y caballeros. Muy bien jugado por parte de Serral. Lo jugó espectacular, como cual Protoss tirando Force Field dividió al ejército Terran en dos. Y ahora mismo, gente, no tiene detección Serral. Y viene Bjorn, no le da ni el más mínimo descanso al jugador Zerg. Gente, esto es top level, damas y caballeros. No le dan ni siquiera el más mínimo descanso. Lo atacó, falló el ataque, pero ahora viene con una Banshee, con Cloak, la cual ya tiene 8 kills. Y todo esto antes de que salga la detección. Esto es espectacular por parte del jugador Bjorn. Es muy, muy, muy bueno, damas y caballeros. Ahora, se le escapa por aquí un marine, pero logra mantenerlo con vida de momento. La otra Banshee está matando unos cuantos Zerlings, lo cual siempre está bien reducir el número de Zerlings. En especial en estos momentos de inicio de la partida, donde todavía no está clara la estrategia del jugador Zerg. Porque si vemos, todavía tiene puro Zerling. No tiene nada de tecnología, no tiene cucarachas. Bueno, tiene Nido de Veilings, gente. Tiene un Nido de Veilings. Lo acaba de scoutear de todas maneras, gente, con la Banshee. Se le muere la Banshee, pero sí lleva una cantidad considerable de kills. Así que realmente valió completamente la pena sacar esa Banshee. Pero eso fue un descuido, cabe destacar, no sé qué. La dejó ahí simplemente mientras macreaba en base. Ahora, hay tercera base por parte del jugador Bjorn. Lo vamos a ver si ya está lista la tercera base. La está convirtiendo en control orbital para empezar a minar, para tirar esas minas, damas y caballeros, y levantar un poquito más su economía. La verdad es que está súper bien el jugador Bjorn. Está muy bien posicionado. Hizo una cantidad bastante decente de daño en contra de Serral, pero perdió mucha tropa al inicio de la partida. Esos Helions y Hellbats no mataron mucho. Vamos a ver si es que mató alguna Queen. Mató dos Queen. Bueno, al final del día, matar dos Queen es bastante bueno. No es malo matar dos Queen. Sí, la verdad fue mejor de lo que yo había pensado que fue ese intercambio. Mató dos Queen, que eso es bastante, matar dos Queen. Pero también lo perdió todo. Pero por otro lado, dejó abierta la defensa de Serral y se metió con una Banshee con Cloak. No sé, está complicada la cosa, damas y caballeros. Pero está muy nivelado, eso es lo que yo quiero decir. Está muy nivelado. Es que está tan nivelado, damas y caballeros, y hace mucho tiempo que no veía esta paridad de nivel. Los dos jugadores están jugando increíblemente bien. Se lo están jugando, pero el todo. Bjorn no le está dando ni el más mínimo descanso a Serral. Y Serral le está respondiendo como si tuviera 8 manos. Gente, es impresionante lo que está haciendo el jugador Serral en estos momentos también con la defensa. Lo está haciendo muy, 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 muy bien. Ahora sí, una buena cantidad de Banelings en existencia, damas y caballeros. Tenemos 8 y se vienen 6 de camino. Los ganchos centrífugos ya están casi listos. Pierde otros dos trabajadores, damas y caballeros, en algún lugar del mapa. No sé exactamente dónde pierde esos dos trabajadores, damas y caballeros, el jugador Serral. Pero por acá se le aproxima un ejército Terran considerable. Se le viene el más uno de ataque, damas y caballeros, los escudos de combate. Ya tiene un par de tanques de asedio el jugador Bjorn y está aplicando exactamente la misma que le quiso aplicar a Reynor. Vamos a ver si le funciona en contra de Serral, porque apretan Steam ahora mismo los marines del jugador Bjorn. Pero llegan las tropas de Serral al rango de los tanques de asedio. Lamentablemente no tiene las tropas ahí para defenderlas el jugador Bjorn. Y lamentablemente va a perder todos los tanques de asedio Bjorn. Pierde el posicionamiento también. Tiene que meter todo dentro de las medivacs y largarse de ahí. Fue, la verdad, bastante osado. El jugador Serral se tiró de cabeza. No le importó que hubieran tanques de asedio. Y al final del día, los tanques de asedio, si bien le sirven de cobertura, no tienen un DPS muy grande, gente. Pegan bastante lento los tanques de asedio. Entonces vale completamente la pena hacer lo que hizo Serral. En esta partida muchos Zerg a lo mejor se intimidan y dicen: no, no quiero perder tanto Zerling, mejor cedo un poquito de posicionamiento. Lo único que voy a perder es un poquito de creep. Pero Serral dijo: no, yo me tiro de cabeza. Y la verdad le resultó bastante bien. Pero acá tenemos esta Banshee, la cual tiene 8 kills. No está nada mal, la mayoría son Zerlings. Probablemente está la Banshee que se llevó 2 kills de trabajadores. Y por acá se aproxima un pequeño drop de parte de Bjorn. No sé si lo está viendo Serral en estos momentos, no, probablemente no tiene idea de esto. Y se le aproxima otro por aquí, damas y caballeros. Bjorn con el multitasking, Bjorn probando a Serral. Bjorn jugándole a Serral como Serral sabe jugar, gente, con el multitasking. Lo ataca por abajo para revelar su posición y lo ataca por arriba, damas y caballeros, donde solamente hay 3 queens para defender y estas queens posiblemente van a morir. Muy buena transfusión por parte de Serral, pero la primera cae, la segunda no va a caer. Caen un par de marines por ahí, pero Bjorn pesca todo dentro de sus medivacs y se va nuevamente. Serral continúa macreando. Serral, ojito, con 90 trabajadores ahora mismo, gente. 90 trabajadores. Eso es mucho, mucho, mucho trabajador. Puede perder el ejército de Serral y lo va a reconstruir en un instante con esa cantidad de trabajadores que tiene. Ahora,
está empezando a ganar terreno en cuanto al creep. Si nos fijamos, Damas y Caballeros ya tiene casi la mitad, casi el 50% del mapa cubierto de biomateria en estos momentos, gente. Y ojito que por acá intentan conectar los Bane, hay mucho Serling para tanquear el daño. Los Marines se reposicionan por debajo de la rampa y los tres tanques de asedios proveen cobertura suficiente para que estos Marines logren sobrevivir y seguir avanzando y seguir haciendo retroceder al creep, que le da un bonus de velocidad de movimiento letal a la fuerza Zerg. Y pelear sobre el creep nunca es buena idea, Damas y Caballeros, jamás es buena idea. Pero ahora continúa avanzando por aquí el jugador Bion. La distribución de su tanque de asedio es bastante sólida, bastante potente en estos momentos. No tiene muchos Marines en el long run del jugador Bion, lo cual está bastante bien, porque si se confía mucho el jugador Serral e intenta subir por la rampa, con la cobertura de los tanques de asedio va a poder repeler a las tropas de Serral muy, muy bien al jugador Terran. Y siguen llegando refuerzos por la parte de arriba, sigue llegando otro tanque de asedio en estos momentos. Va a intentar darse la vuelta larga Serral por aquí, pero está cubierto con roca, así que va a tener que darse la vuelta gigantescamente larga si quiere llegar a estos tanques de asedio. De hecho, la cobertura de Bion ahora mismo es muy buena. Muy, pero que muy, muy buena. Y continúa avanzando por aquí Bion. Faltan por aquí un par de medivacs. Se nota muchísimo. Y las medivacs están bastante bajas de HP. Así que el Steam para estos Marines va a ser... ¡Uy! Ese split lo vieron. Muy bueno, muy sólido por parte del jugador Bion. Serral ni siquiera alcanzó a meterse ahí. Y pierde una Queen rápidamente. Pero se viene por la parte de atrás. Se viene por la espalda el jugador Serral. Tiene muchísima tropa que está llegando, damas y caballeros, a las tropas de Bion. Pero Bion tiene muchísimo en la parte de arriba. Vamos a ver si que conecta los Veilings. Parece que sí, no le importa no estar cerca del creep. Y conecta los Veilings. Pero parece que no es suficiente, damas y caballeros. Y sobreviven muchas tropas Terran, demasiado Marines, y no pierde el posicionamiento esta vez el jugador Bion, y continúa avanzando a paso firme en contra de Serral. Serral está siendo asediado en su tercera base. Serral también perdiendo tropas por la parte de arriba, damas y caballeros, está siendo atacado por dos flancos. Bion con el multitasking y con un macro impecable, sin perder unidades, damas y caballeros, y estar constantemente produciendo. Viene por aquí una buena cantidad de Banings, pero explotan antes de conectar en contra de los Marines. GG, dice el jugador Serral, y Bion desempata este segundo lugar, llevándose una tercera victoria, damas y caballeros. Serral 2-2. Dos victorias y dos derrotas. Y Bion con tres victorias y una derrota. Y muy bien, ha sido todo por este video. Muchas gracias por ver. Nos veremos, damas y caballeros. Hasta la próxima. Recuerden reventar el botón de like por lo épica de esta partida. Y nos vemos, gente. Adiós.